Charapashongo ta chukuamma, charapashongo ta chukuamma. Me siento orgulloso por ser quichua y más que todo por lo que yo valoro nuestra cultura y también porque mis padres han sido quichua, mis abuelos, entonces me siento muy orgulloso por ser quichua. El objetivo de este centro era mantener y hacer ver que esta nacionalidad quichua ha venido descendiendo desde siempre y siempre lo será. Y entonces, más que todo ahora nosotros los jóvenes queremos más que todo demostrar nuestra cultura y que nunca se pierda. Nuestros padres nos han venido inculcando con nuestras propias costumbres y nosotros como hijos hemos aprendido muchas formas de convivencia aquí en nuestra comunidad. Dentro de ello, los buenos hábitos de obediencia entre los familiares y también de compartir en comunidades. Esto hemos mantenido hasta la actualidad. Quiero dar la cordial bienvenida a ustedes a este centro de interpretación cultural comunitaria Iluco Limoncocha, que se encuentra ubicada en la cabecera parroquial de Limoncocha, Canto Xixuindi y provincia de Sucumbíos. En esta casa cultural, esta casa nos representa justamente a la cultura quichua de la Amazonía ecuatoriana, donde que nuestros caciques o grandes líderes tenían este modelo, su hábitat, ¿no? Siempre aquí vivían los famosos caciques en ese entonces. Por ende, rescatamos y valoramos esta casa para demostrar a los turistas locales, nacionales y extranjeros. Y tenemos diferentes tipos de materiales, como tenemos aquí las lanzas, que el material es de pambil o chonta. Bueno, es elaborado por personas de esta misma nacionalidad de quichua, quienes realizan todos estos materiales que sirven también para la casa. Y acá tenemos los trajes típicos que utilizan las mujeres, pero aún lo mantenemos evitando o realizando trajes. Bueno, estos trajes son para las ñustas warmis o candidatas quienes representan a nuestra cultura quichua. Estos son todos los implementos, la ropa de la chica. Bueno, para la pesca, el orden correcto de poner es en esa manera. Que está. Así. Bueno, esto se le pone así en un charco o un charco pequeño, un río pequeño. Bueno, se pone de esa manera y las piedras se ponen alrededor del río. Entonces, una vez que ya está tapada, los peces van entrando una vez acá al fondo y ya no pueden salir, entonces uno va y lo recoge y ya tiene la comida. La canasta, el material es de bejuco. Bueno, aquí las mujeres o nuestras mamás lo utilizan para llevar a la finca, para cargar los palos, las leñas o el plátano o la yuca. Es importante. Bueno, lo utilizan como un saco. Esta planta o esa bebida es una planta que mide 3 metros, entonces aquí nuestras abuelas lo hacen levantar a las hijas, o más que todo las mujeres se levantan a las 3 de la mañana y cocinan la guayusa.
cocinan y brindan y se levantan tan temprano para dar de tomar al esposo o a su marido para que el esposo tenga más energía y vaya a la pesca y para que vaya a la cacería y que traiga comida para la casa. En otro idioma decimos chuco o ojo de venado o anamora, una peinilla natural. ¿De qué es? Bueno, eso lo podemos encontrar, es un árbol simple que lo podemos encontrar en diferentes tipos de selvas.